bienvenidos a los avances informativos de la hora. Mi nombre es Fátima Aguilar, los voy a acompañar. Vamos a empezar contándoles que, como sabemos, el día de mañana se prestan las declaraciones del expresidente Alan García ante el fiscal José Domingo Pérez. Ante esta situación, el congresista Johnny Lescano ha señalado que él es un pez gordo y espera que el fiscal sea totalmente contundente. Sus palabras, escuchemos. Domingo Pérez, que no se casa con nadie. Y creo que está demostrando que se está jugando por el Perú, un joven profesional, hay que apoyarlo. Y creo que mañana la expectativa es que arrincone y hackee al señor Alan García con tantísimas pruebas que tiene García, que ahora dice que no ha recibido ningún dinero de Odebrecht. Se ha reunido 20 o 30 veces con Barata, con Odebrecht, ha viajado al Brasil. Hay anotaciones en las agendas que se le ha dado dinero. Hay declaraciones que ha dado dinero Odebrecht a través de Alba Castro. Odebrecht dijo que él había llamado a Alan García para agradecerle. Yo creo que todos esos elementos van a ser utilizados mañana por el fiscal para poder interrogarlo. Yo creo que sí va a haber una verdadera investigación, va a haber un auténtico interrogatorio y no una pasada de mano como hacen algunos a favor de Alan García. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El señor Velázquez Quesquén, Mulder y compañía, Jorge el Castillo, son defensores pues a capa y espada, ponen las manos al fuego por el señor Alan García, a pesar de tantísimas pruebas. Ahí están las reuniones. Que no hay pruebas, que no hay testimonios, no hay testaferros, no hay declaración, no hay testigo protegido. En Andorra hay cuentas que nadie las ha retirado ese dinero. La declaración del exministro Cuba donde decía que Alan García tenía directa participación y anularon su declaración. Hay abundante prueba de lo que este señor tiene pues cierta influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público es intocable. Pero yo confío en lo que está haciendo José Domingo Pérez porque ha demostrado que a los peces gordos sí los está atrapando el fiscal. Por otro lado, el congresista priista Mauricio Mulder ha respondido a estas declaraciones señalando que al congresista Lescano le falta calidad moral. Yo creo que Lescano no es una persona de la más indicada para hacer alusiones de carácter, digamos, como podríamos decir, físico, ¿no? Porque si nos remitimos a las declaraciones de Alfredo Barnechea, que dice que el señor candidato de Acción Popular al gobierno regional de Ucayali era un narcotraficante, podríamos decir que Johnny Lescano es que la cabeza de una organización de narcotraficantes, ¿no? Por favor. Entonces, yo creo que descender a ese nivel de deseo, pues, de ese apetito que tienen gente como Lescano, que son pues atrabiliarios, que son, digamos, como ambulantes de la política, ¿no? No tienen criterios propios, es simplemente exteriorizar su odio y su miedo, pues, ¿no? El miedo de saber que Alan García es una figura que, aunque se revienten ellos de rabia, no le van a poder hacer imputaciones. Y entonces eso les da a ellos, les quita el sueño, los ha convertido en personas que deambulan por las calles solamente pidiendo Alan García, ¿cómo hacemos? Están realmente obsesionados. Y bueno, que corrija los problemas de su partido, si lanzan a narcotraficantes de candidatos, y además que quienes los ponen como candidatos, según Alfredo Barnechea, son retrasados mentales, o sea, los dirigentes de Acción Popular, entonces ya qué más podemos pedir, ¿no? Es que el fiscal José Domingo Pérez obedece las órdenes del señor Johnny Lescano, y yo estoy seguro de que el fiscal tiene la suficiente independencia y criterio para no dejarse llevar por semejante consejo, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, el presidente Martín Vizcarra ha vuelto a precisar que él no va a postular a las elecciones presidenciales del año 2021. Escuchemos. Hemos sido absolutamente claros. Y como acá esta entrevista queda grabada y va a estar escrita, digo y ratifico, no voy a ser candidato el año 2021. Descarto absolutamente. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021. Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. El hombre o la mujer que elige el pueblo peruano continuará el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección que generarían una distorsión en nuestras decisiones importantes que tomamos día a día. Nosotros desde el 23 de marzo, el día que juramenté el cargo de presidente de la República,
planteamos en el Congreso de la República a los congresistas y a todos los peruanos que nos escuchaban atentos en la asunción del mando, un pacto social. Y un pacto social no es otra cosa que un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar una ruta, un rumbo común hacia el desarrollo. Y entablamos esa disposición primero con las fuerzas políticas, pero ustedes son testigos como periodistas de que ha sido muy difícil el diálogo político en los primeros meses de gobierno, mostrando disposición nosotros, pero no había disposición de la contraparte. Y eso se agudizó después de los audios de corrupción, que nos obligó a tomar decisiones para no postergar más la reforma del sistema judicial y político. Pero, sin embargo, vamos a aprovechar estos días, esta semana, para establecer, por ejemplo, un diálogo con el Congreso a través de su máxima autoridad. El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer. Entonces, pero a nivel de instituciones, y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Bueno, y continúan las novedades al interior de la bancada de Peruanos por el Cambio. El renunciante vocero titular Gilbert Violeta también anunció el día de hoy que va a presentar su carta de renuncia. Yo no puedo nombrar a nadie, lo que yo puedo hacer es respecto a mi persona y lo que corresponde a mi persona es renunciar a un cargo en el que estoy por encargatura, señalado. Además, precisó el parlamentario que la última elección que se llevó a cabo en Peruanos por el Cambio para constituir su Comité Ejecutivo Nacional fue en el 2014 y la vigencia de esta decisión se vence en julio del 2019 y que en esa oportunidad fue que se nombró a PPK como presidente, a Gilbert Violeta como vicepresidente y a Salvador Heresi como secretario general. Ha dicho que va a presentar una carta escrita a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, vicepresidente, para que decida si suspende su licencia solicitada en el 2016 para asumir este cargo que dejará vacante o si dejará que Salvador Heresi, actual secretario general, asuma el cargo. Bueno, sin embargo, él no ha precisado para cuándo sería que entregaría esta misiva. Muy bien, pero por otro lado, el día de hoy, miércoles, se reanudó esta audiencia, larga audiencia de prisión preventiva contra integrantes de Fuerza Popular o allegados vinculados al caso Cócteles. Al inicio de esta audiencia, se informó que los asesores de Keiko Fujimori tomaron la decisión de retirar a Humberto Abanto como abogado de este proceso. La decisión fue dada a conocer por el Poder Judicial en su página de Twitter. Según se indicó, ambos procesados indicaron el inicio de la audiencia de este miércoles que subrogaron a Humberto Abanto como su abogado. Nos estamos refiriendo a Ana Gertz de Vega y a José Klimper. Esto significa que será sustituido por otro defensor legal. En la audiencia del martes 13, Abanto, quien también es abogado de Jaime Yoshiyama, protagonizó un incidente luego de que el fiscal José Domingo Pérez denunciara un intento de amedrentamiento de su parte hacia Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de su patrocinado, luego de que éste realizara una confesión en el Ministerio Público. Según el fiscal, el mencionado abogado levantó la voz indicando algunas palabras que tuvo que solicitar al asistente de su despacho que tome constancia. Levantando la voz pretende generar algún tipo de influjo, señaló. Pero como hoy día se realizan los alegatos sobre Carmela Pau Carapaxi, secretaria de Keiko Fujimori, vamos a escuchar un poco de lo que ha sido esta fundamentación de parte del fiscal. Como hallazgo 3, como se identificó en la página 4, había un sobre de Manila, folder, con la inscripción en la carátula Vizcarra, a folios 210, de lo cual se procede a hacer la inscripción, descripción siguiente. Y estos documentos, obviamente, se lograron anexar, no lacrar, por la relevancia de los mismos, además porque son documentos que corresponden a diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua y que tienen un factor común, un factor similar en cada una de estas copias. Es decir,
que la persona que era denunciada, investigada, o la persona que aparece en cada uno de estos actuados es Martín Vizcarra Cornejo, como imputado, investigado, denunciado, quien es actualmente el presidente de la República. La novedad entonces el día de hoy es que Humberto Abanto deja de ser abogado de los asesores de Keiko Fujimori, Ana Gers de Vega y Pierre Figari. Bueno, vamos ahora a los temas policiales. Les recordamos, como sabían, el día sábado había una menor en medio de una situación también lamentable, que era repartiendo gelatinas. Lamentablemente su cuerpo fue hallado después de 3 días con signos de haber sido pues también maltratada. Resulta que tras la captura de Julio César Arquiño Giraldo, el presunto asesino, que fue trasladado a la dependencia policial, donde reconoció que intentó abusar de la menor, pero debido a que ella puso resistencia, enfureció y la estranguló hasta provocar su muerte. También fue capturado otro implicado que habría ayudado a conducir la mototaxi al lugar donde la menor fue atacada. Ante estas declaraciones de quien ha sido calificado ahora como el monstruo de Barranca, cerca de 200 personas entre vecinos y familiares se dirigieron hasta la comisaría de la ciudad para tomar justicia con sus propias manos. Debido a que no querían abandonar esta zona, los efectivos de la Policía Nacional procedieron a usar bombas lacrimógenas para dispersarlos, lo que ha ocasionado que los vecinos arrojen piedras contra los exteriores de esta dependencia policial. Pese a que el abogado de la parte agraviada pidió a estos vecinos que apoyen para que puedan realizarse las investigaciones con tranquilidad, pero según indicaron, los manifestantes temen que los dos responsables de lo ocurrido queden libres en las próximas horas. Hasta la casa de la menor en el centro poblado de Leticia también ha llegado la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, quien se reunió con los familiares y expresó su solidaridad y garantizó la asistencia social, la contención emocional y el patrocinio legal de su sector para dar justicia ante este lamentable hecho. Esta es la información actualizada de la hora. En breve estaremos con la edición del mediodía de Noticias en Digital y a las 8 en punto la edición central. Noticias en Digital llega gracias a Aceite Cocinero. Noticias en Digital llega gracias a Aceite Cocinero. Noticias en Digital llega gracias a Aceite Cocinero. Buenas tardes, bienvenidos a la edición de la tarde de Noticias en Digital. Información política está sobrecargada, pero antes de arrancar, quiero compartir con ustedes nuestro número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus denuncias al 944-979-731. También les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra multiplataforma digital vía Facebook, Twitter e Instagram como Digital TV Perú. Contamos que en una entrevista con Semana Económica, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó que no será candidato en las elecciones generales del año 2021 y agregó además que se trabajará con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, hasta el 28 de julio del 2021. Escuchemos. Hemos sido absolutamente claros. Y como acá esta entrevista queda grabada y va a estar escrita, digo y ratifico, no voy a ser candidato el año 2021.
descarto absolutamente. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021. Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. El hombre o la mujer que elige el pueblo peruano continuará el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección que generarían una distorsión en nuestras decisiones importantes que tomamos día a día. Nosotros desde el 23 de marzo, el día que juramenté el cargo de presidente de la República, planteamos en el Congreso de la República a los congresistas y a todos los peruanos que nos escuchaban atentos en la asunción del mando, un pacto social. Y un pacto social no es otra cosa que un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar una ruta, un rumbo común hacia el desarrollo. Y entablamos esa disposición primero con las fuerzas políticas, pero ustedes son testigos como periodistas de que ha sido muy difícil el diálogo político en los primeros meses de gobierno, mostrando disposición nosotros, pero no había disposición de la contraparte. Y eso se agudizó después de los audios de corrupción, que nos obligó a tomar decisiones para no postergar más la reforma del sistema judicial y político. Pero sin embargo, vamos a aprovechar estos días, esta semana, para establecer, por ejemplo, un diálogo con el Congreso a través de su máxima autoridad. El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, entonces, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Hemos visto que en la última semana o 15 días ha habido una serie de cambios de representantes del partido mayoritario en el Congreso, de Fuerza Popular. Entonces, quizás sea conveniente que por el momento estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora, como que el partido Fuerza Popular también se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos. Creo que deberíamos tener claridad, primero, sobre qué cosas no debe legislar el Congreso. Hemos tenido en los últimos tiempos una serie de leyes que tienen directamente comprometido presupuesto. Y lo que sabemos perfectamente que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. O sea, no puede dar leyes que generen gasto público. Y ha habido una serie de leyes. Entonces creo que el primer tema que deberíamos conversar, Ejecutivo y el Congreso, no tanto es qué leyes deben dar, sino qué leyes no deben dar, porque genera un problema en el equilibrio del presupuesto, ¿no? Entonces, hablar. Luego ya entrar a temas, qué prioridades nosotros tenemos como Ejecutivo para plantear. Tenemos que hacer una serie de reformas que requerimos que sean contempladas dentro de nuevas leyes, ¿no? Incluso hoy día, esta semana, hemos discutido los avances, por ejemplo, en la reforma universitaria, la ley de reforma universitaria. Y hemos visto que los resultados son buenos. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes para seguir mejorando. Queremos garantizar calidad de la educación universitaria peruana, pública y privada. La ley de reforma universitaria ha mejorado las competencias de las universidades, pero hay algunos problemas. Necesitamos algunas modificaciones a la ley para hacerla más potente y tener mejores resultados. Es un tema que tenemos que hablar. Entonces, como eso, hay una serie de prioridades que tenemos como gobierno y vamos a plantearle como Ejecutivo al Congreso. Muy bien, en esos instantes nos trasladamos hacia la sala penal donde Carmela Pau Cará estaba emitiendo sus declaraciones. Su última imputada,
Antes de cerrar la sesión, que son ya casi 1:15, pregunto a todos los sujetos procesales. Fiscalía, ¿algo más que decir antes de cerrar? ¿Fiscalía? No, señor magistrado. Muy bien. Por parte de la relación, ¿tienes? A la defensa, la relación, ¿dónde está? Carlos de Luz. Muy bien. A ver, algo que decir la defensa técnica de Figari. Muy bien. ¿Algo que decir la defensa técnica de Hertz? ¿Algo que decir la defensa técnica de Yoshiyama? Nada, señor magistrado. ¿Algo más que decir la defensa técnica de Bedoya? Ninguna. ¿Defensa técnica de Tarazona? Ninguna, señor magistrado. ¿Bertini? Ninguna, señor magistrado. ¿Yoshiyama? ¿Sasaki? Nada, señor juez. ¿Mejía Leca? Nada, señoría. Muy bien. Muy bien, antes de cerrar la audiencia, estoy verificando documentos, doctor, para la fiscalía. Requiero por favor estaba buscando las diapositivas de Pierre Figari. Pierre Figari no presentó diapositivas, ¿no? En el caso. ¿Sí? ¿Presentó o no presentó? ¿Sí presentó? No presentó. Ya, solamente eso. Fiscalía, por favor, me lo hace llegar, ¿ya? Como gustes, puede hacer llegarlo por vía física, no hay problema, ya, ahora mismo, para poder. Muy bien, vamos a suspender, a cerrar la presente audiencia para la siguiente sesión, ¿ya? Bueno, voy anunciando, la siguiente sesión va a ser el día de mañana, ¿ya? Mañana voy a suspender la presente para mañana, En ese sentido, Carmela Paucara Paxi es indicada por el testigo en referencia, según su declaración del 14 de octubre del 2018, cuando señala de que si bien ella tenía la nómina de secretaria del partido Fuerza 2011, en realidad se encargaba de cumplir funciones de secretaria personal de Keiko Fujimori Iguchi. Luego vamos a explicar cuáles son los alcances precisamente de esta labor para que no tenga una interpretación de una conducta neutra que seguramente la defensa buscará plantear en el desarrollo de esta audiencia. Cuando nos hace referencia del congresista Rolando Reátegui Flores y cuando es convocado precisamente por Keiko Sofía Fujimori Iguchi para darle las instrucciones sobre cómo tenía que blanquearse el dinero que habían recibido de aportes de parte de empresarios que no deseaban participar o que sean identificados en la relación de aportes del partido Fuerza 2011. ¿Qué es lo que nos dice? Rolando Reátegui nos dice que fue recibido por Carmela Paucara Paxi. Ella, si bien tenía la nómina de secretaria en el partido Fuerza 2011, cumplía funciones de secretaria personal de Keiko Fujimori.
Él indica que Carmela es una persona que ha trabajado antes como secretaria del despacho de Marta Moyano. Obviamente, lo que le va a decir la defensa es lo que hemos escuchado respecto a Luis Mejía Leca, respecto a que su presentación formal es haber desempeñado un cargo, pero que en la realidad ellos, bueno, en este caso Carmela Paucará, desempeñaba un rol distinto, el cual es narrado precisamente por el testigo protegido. Indica que Carmela Paucará es la persona que llevaba la agenda personal de Keiko Fujimori, Higuchi. Carmela Paucará sabe quién entraba y salía del local de calle Bucaré y actualmente viene realizando esa función en el local Morochuco 140, urbanización Santa Costanza Surco. De la misma manera, ya dejo constancia, que seguramente la defensa tratará de cuestionar la versión brindada por el testigo protegido de que el local no correspondía a Bucará, sino a Neptuno, o a calle Neptuno, pero ya he dado constancia de que en la declaración del 17 de octubre del 2018, él precisa por temporadas de tiempo dónde se han desarrollado las actividades, en un inicio en la calle Neptuno, luego en la calle Bucará y por último en la calle Morochucos. Continúa el testigo protegido señalando, Carmela Paucará es la persona que puede corroborar a las personas con las que se reúne Keiko Fujimori, porque ella es la que lleva el control de sus citas y reuniones que sostiene de esos años. En efecto, ya el testigo protegido nos está indicando la participación que tiene Carmela Paucará, porque es la persona que tiene conocimiento de las actividades que realiza Keiko Fujimori y en este caso, precisamente, de la intervención que se tiene con el congresista Rolando Reati. Carmela Paucará portaba en su computadora fija PC y en un móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori Gucci y las otras citas que no son oficiales las anotaba en una agenda que era un papel que los destruía. Esta modalidad de llevar una agenda formal y a la vez llevar una agenda para cuestiones, como lo dice el testigo protegido, no oficiales, y lo cual luego era destruido por Carmela Paucará, nos da un indicio de ocultamiento, clandestinidad, que es propio de las organizaciones criminales. Actualmente puedo indicar que Carmela Paucará cuenta con el número de teléfono celular 92048136, pero también ha empleado los números 956-989998, 956-989998 y RPM asterisco 552387. Bueno, damos cuenta del empleo de hasta tres números, en el caso del último número hay una, se repite según lo declarado por el testigo protegido, pero lo cual es otro indicador precisamente de las personas que pretenden mantener un tipo de oscuridad en su actuación, toda vez de que portan distintos números telefónicos en sus actividades. Continúa el testigo protegido señalando, luego de algunos días, el congresista Rolando Reati, luego de que recibe la instrucción del blanqueo del dinero, regresa a la ciudad de Lima, en la cual recibe una llamada telefónica de parte de Paucará, Carmela Paucará, para que se reúna con Adriana Tarazona. Estamos viendo cuál es la participación que tiene Carmela Paucará. Es la que finalmente enlaza a Adriana Tarazona, quien en la realidad de los, en la realidad o en los hechos se encargaba precisamente de suministrar el activo para que el congresista Rolando Reati proceda a blanquearlo. Ese mismo día el congresista Rolando Reati se dirige al local de Bucaré, en donde Carmela Paucará lo recibe, solicita autorización para que ingrese el congresista. Primero este se dirige a la oficina de Keiko Fujimori, con quien conversa, y esta última le indica que Adriana Tarazona lo estaba esperando. El congresista Reati se dirige, por lo tanto, a la oficina de Adriana Tarazona. Como hemos dado cuenta en las múltiples ocasiones que el congresista Rolando Reati fue a recoger el dinero. Continúa el testigo protegido señalando, en los días finales del mes de febrero del año 2011, Keiko Fujimori llamó al congresista Rolando Reati
para que vaya al local de Bucaré. En efecto, al día siguiente el congresista se dirigió al local, siendo recibido por Carmela Paucará, quien lo recibió para solicitar la autorización. El congresista Rolando Reategui se dirige a la oficina de Keiko Fujimori, en donde ella le indica que hay nuevos aportes que hacer, para lo cual debe reunirse con Adriana Tarazona. El congresista nuevamente se dirige a la oficina de Adriana Tarazona y esta le indica que había un monto determinado, en este caso de $50,000 norteamericanos. Como vemos, la intervención de Carmela Paucará siempre ha estado encaminada o enmarcada en prestar el tipo de colaboración respecto a la persona que tenía que ingresar al local, respecto a la persona que tenía que dirigirse a la oficina de Keiko Fujimori. Como hallazgo 3, como se identificó en la página 4, había un sobre de Manila, folder, con la inscripción en la carátula Vizcarra, a folios 210, de lo cual se procede a hacer la inscripción, descripción siguiente. Y estos documentos, obviamente, se lograron anexar, no lacrar, por la relevancia de los mismos, además porque son documentos que corresponden a diversas carpetas fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, y que tienen un factor común, un factor similar en cada una de estas copias. Es decir, que la persona que era denunciada, investigada, o la persona que aparece en cada uno de estos actuados es Martín Vizcarra Cornejo, como imputado, investigado, denunciado, quien es actualmente el presidente de la República. Y así, en efecto, encontramos, por ejemplo, el actuados del caso CGF 114-2015, investigado Martín Cornejo y otros, contamos con el caso 2015-98, de la misma manera, investigado Martín Vizcarra Cornejo y otros por delitos de peculado, el anterior también, la carpeta o actuados de la carpeta 2015-123, de la misma manera, investigado Martín Vizcarra Cornejo y otros por delito de peculado, colusión. Actuados de la carpeta 125-2015, de la misma manera, investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, malversación de fondos. La carpeta 128-2015, investigado Martín Cornejo Vizcarra y otros por delito de malversación de fondos, negociación compatible y negociación incompatible. La carpeta o los actuados de la carpeta 85-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de peculado doloso. Actuados de la carpeta 78-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de negociación incompatible. Actuados de la carpeta 87-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de incumplimiento de deberes funcionales. La carpeta 115-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de peculado doloso.
la carpeta 84-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de peculado, la carpeta 25-2016, seguido contra Martín Alberto Vizcarra y otros por el delito de colusión agravada, actuados de la carpeta 108-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de peculado, actuados de la carpeta 194-2015, seguido contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de peculado, y actuados de la carpeta 2576-2015 contra Martín Vizcarra Cornejo y otros por el delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Por eso sería pertinente que la defensa, al momento de hacer el contradictorio, nos diga cómo, o nos dé una explicación por qué copias de las investigaciones seguidas ante la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua, que corresponden a las denuncias o investigaciones o casos contra quien ocupa actualmente el cargo de Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se encontraban en poder o en posesión de Carmela Paucará Paxi. Muy bien, y dos congresistas se han visto pues en un enfrentamiento verbal a causa del expresidente Alan García. ¿Por qué? Porque según recordaremos, el expresidente ha sido citado por el fiscal José Domingo Pérez para el día de mañana, a las 10 de la mañana, para emitir declaraciones respecto a la línea 1 del Metro de Lima, esta obra que inició en la gestión, en la segunda gestión del expresidente Alan García en el año 2009. La diligencia está programada, repetimos, a las 10 de la mañana del día jueves, y tendrá que responder las preguntas que le haga el fiscal de lavado de activos sobre la base de la investigación que se le sigue por la licitación que ganó la constructora brasileña Odebrecht. Como recordaremos, como se sabe, además la empresa en mención pagó alrededor de más de 8 millones de dólares a funcionarios para que le otorguen la adjudicación del proyecto, y por ello está encarcelado Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y Edwin Luyo. Bueno, vamos a escuchar cuáles han sido las expresiones de este enfrentamiento entre Mauricio Mulder y Johnny Lescano. El fiscal José Domingo Pérez, que no se casa con nadie, y creo que está demostrando que se está jugando por el Perú. Un joven profesional, hay que apoyarlo, y creo que mañana la expectativa es que arrincone y hackee al señor Alan García con tantísimas pruebas que tiene García, que ahora dice que no ha recibido ningún dinero de Odebrecht. Se ha reunido 20 o 30 veces con Barata, con Odebrecht, ha viajado al Brasil. Hay anotaciones en las agendas que se le ha dado dinero, hay declaraciones que ha dado dinero Odebrecht a través de Alba Castro. Odebrecht dijo que él había llamado a Alan García para agradecerle. Yo creo que todos esos elementos van a ser utilizados mañana por el fiscal para poder interrogarlo. Yo creo que sí va a haber una verdadera investigación, va a haber un auténtico interrogatorio y no una pasada de mano como hacen algunos a favor de Alan García. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El señor Velázquez Quesquén, Mulder y compañía, Jorge el Castillo, son defensores pues a capa y espada, ponen las manos al fuego por el señor Alan García, a pesar de tantísimas pruebas. Ahí están las pruebas. Que no hay testimonios, no hay testaferros, no hay declaración, no hay testigo protegido. En Andorra hay cuentas que nadie las ha retirado ese dinero. La declaración del exministro Cuba, donde decía que Alan García tenía directa participación y anularon su declaración. Hay abundante prueba de lo que este señor tiene pues cierta influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, es intocable. Pero yo confío en lo que está haciendo José Domingo Pérez, porque ha demostrado que a los peces gordos sí los está atrapando. Yo creo que Lescano no es una persona de la más indicada para hacer alusiones de carácter, digamos, como podríamos decir, físico, ¿no? Porque si nos remitimos a las declaraciones de Alfredo Barnechea, que dice que el señor candidato de Acción Popular al gobierno regional de Ucayali era un narcotraficante, podríamos decir que Johnny Lescano es que la cabeza de una organización de narcotraficantes, ¿no? Por favor. Entonces, yo creo que descender a ese nivel
de deseo, pues, este, de ese apetito que tienen gente como Lescano, que son pues atrabiliarios, que son, digamos, como ambulantes de la política, ¿no? No tienen criterios propios. Es simplemente exteriorizar su odio y su miedo, pues, ¿no? El miedo de saber que Alan García es una figura que, aunque se revienten ellos de rabia, no le van a poder hacer imputaciones. Y entonces eso les da a ellos, les quita el sueño, los ha convertido en personas que deambulan por las calles solamente pidiendo Alan García, ¿cómo hacemos? Están realmente obsesionados. Y bueno, que corrija los problemas de su partido, si lanzan a narcotraficantes de candidatos, y además que quienes los ponen como candidatos, según Alfredo Barnechea, son retrasados mentales, o sea, los dirigentes de Acción Popular, entonces ya qué más podemos pedir, ¿no? Es que el fiscal José Domingo Pérez obedece las órdenes del señor Johnny Lescano, y yo estoy seguro de que el fiscal tiene la suficiente independencia y criterio para no dejarse llevar por semejante consejo, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pasando a otro tema, recordamos el día de ayer que Jaime Yoshiyama, mediante su abogado Humberto Abanto, reconoció que buscó a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki para que busque portantes falsos para la campaña del año 2011 de Keiko Fujimori. Tengo autorización de mi cliente para ratificar que lo dicho por el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, pero señalar que estamos ante, en la argumentación de cierre de la Fiscalía, ante una falacia de falsa causa. Porque el señor cree que por el hecho de que mi cliente le haya entregado dinero al señor Jorge Yoshiyama Sasaki, este dinero es necesariamente el dinero de Odebrecht. Tesis que nosotros rechazamos desde el comienzo y sobre la cual nos mantenemos absolutamente firmes. No hubo aporte de Odebrecht. Y el Ministerio Público, si bien no miente como dice, o si es que no miente como afirma, dice una inexactitud cuando se da cuenta o no quiere darse cuenta de que los datos que Odebrecht le ha proveído no calzan con su versión. Manteniendo esa posición, mi cliente me autoriza a señalar que efectivamente recibió un aporte de origen lícito en una suma que excedía los límites administrativos de aporte de campaña, y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad y en las cuentas de Fuerza 2011, sin conocimiento ni de Keiko Fujimori, ni de Ana Gers de Vega, ni de Pierre Figari, ni de la propia señora Adriana Tarazona, que solamente se limitó a registrar los aportes que se hicieron conforme a la secuencia que desarrolló en la ejecución de esta simulación el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Mi cliente solicita, dado que está por salud impedido de venir al país, que se habilite una toma de su declaración en Miami, en la fecha más próxima posible que según el calendario de actividades de la Fiscalía, para poder facilitar y franquear toda la información que permita establecer el origen lícito de los fondos, porque tiene que tenerse presente el contexto en el cual se realizó este aporte. Era el año 2011 y competían en ese momento dos personas fundamentalmente en la campaña electoral. Alguien que amenazaba con traer abajo el sistema o el modelo económico que la Constitución había establecido y que generó la alarma en empresarios con actividad lícita que decidieron aportar para evitar que se destruyera el sistema económico peruano. En esos términos se aceptó la contribución y en esos términos se desarrolló un conjunto de actos de simulación que, valga aquí subrayar, se trata de una acción contemplada en el Código Civil y que carece de relevancia penal cuando no tiene el origen ilícito ni propósito defraudatorio en términos de materialidad. Con esta declaración, señoría, nosotros queremos que se tenga por corroborada la versión otorgada por Jorge Yoshiyama Sasaki, por firme nuestro rechazo al aporte de Odebrecht, por aceptada la existencia de
de un aporte significativo que justifica este trasiego de dinero por parte de Jorge Yoshiyama Sasaki por encargo, solicitud de quien es como su padre, es decir, Jorge obró bajo el principio de confianza, señoría, ¿no? Y toda la responsabilidad de explicar y justificar las decisiones y los actos y la recepción del aporte recaen exclusivamente en Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, y serán él y su defensa quienes en el curso de la investigación liberarán la información necesaria para acreditar la licitud del origen del aporte realizado y demostrar, en último término, la falsedad de las afirmaciones de Odebrecht respecto de que hubiera hecho algún aporte que hubiera sido objeto de lavado de activos por parte de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, o mucho menos del movimiento entonces Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Bueno, durante la audiencia, el juez Richard Concepción Carguancho llamó la atención al ex tesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Leca, quien se acercó a conversar con Jorge Yoshiyama Sasaki. Recordemos. ¿Su nombre? Luis Alberto Mejía Leca. Parece, por favor. Lo está observando hace un momento y usted está acercándose y está hablando con el imputado Yoshiyama Sasaki. Y todas esas circunstancias las estoy advirtiendo y está grabado en audio y video. Señor, no es que estaba hablando. Quiero comprender que quiero, a través de mi abogado, hacer una consulta para ver el procedimiento o algo, ¿no? Nada más, señor abogado. Pero usted tiene su abogado. ¿Por qué? Está por allá, por eso. Nada más como... Por favor. Yo estoy dejando constancia, eso está grabado en audio y video. Es más, está grabado en audio y video en esta audiencia. Tenemos varias cámaras, ¿no? Tenemos cámaras acá, tenemos cámaras tú por todos lados. ¿Sí? Bueno, y el juez Richard Concepción Carguancho habilitó seguridad para Jorge Yoshiyama Sasaki tras la confesión sobre cuentas falsas. Veamos. Y señor juez, yo entiendo que la discusión sobre la situación jurídica y patrocinado ya la hemos superado con la fiscalía, ¿no? Y a esos efectos pido autorización, señor magistrado, para poder retirarnos y no estar presentes en la tarde, por favor. Su patrocinado, es libre de estar o no en la audiencia, no es obligación, no solamente para él, sino para cualquier imputado. Sin embargo, su presencia sí es, tiene que estar presente en las audiencias, tal como he implantado para todos los demás. Okay. Por favor. Más bien, para que se retire el imputado Yoshiyama, al jefe de seguridad que le asigne una persona, ¿ya? ¿Sí? Ya, por favor, para que lo escolte. ¿Ya? Bueno, y en conferencia de prensa, la bancada oficialista Peruanos por el Cambio anunció que Jorge Meléndez reemplazará a Gilbert Violeta como su portavoz titular, mientras que la exministra Ana María Choquehuanca asumirá como vocera alterna. Escuchemos. Con la presencia de la mujer, con nuestra amiga Ana María Choquehuanca, quien nos está acompañando en la vocería alterna, vamos en reorganización a nuestra bancada, a nuestro equipo técnico, porque queremos tener mejores proyectos de ley, queremos entregar lo mejor de nosotros para el país. Por eso, en esta tarde, yo quiero también ceder el uso de la palabra y sobre todo anunciar que hemos hecho un compromiso de unidad como bancada, para trabajar por el bienestar de este Congreso y sobre todo para dar el respaldo y la ayuda que necesita nuestro gobierno. Yo he sido elegido como el vocero titular y mi compañera Ana María Choquehuanca es la vocera alterna. Vamos a tener un periodo de aproximadamente 7 meses que va a durar hasta julio del año 2019. Y una vez más, nuestro compromiso de mantenernos unidos como bancada para darle un respaldo al gobierno del presidente Vizcarra. No importa aquí el número, lo que importa es que mostremos la cohesión, la unidad, para poder ayudar al gobierno del presidente Vizcarra, que es el gobierno de Peruanos por el Cambio. Congresista Jorge Meléndez,
Y el día de hoy queremos decirles a todos ustedes que reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por el país. Más allá de las diferencias, también nuestros integrantes han reafirmado su posición e identificación con el Partido Peruanos por el Cambio y con la bancada que integramos. El día de hoy queremos decirles que vamos a seguir trabajando en la línea de gobierno que va más allá de una agenda solo de bancada o interna aquí en el Congreso. Va por el trabajo de afianzamiento en la lucha contra la corrupción, en el fortalecimiento de la democracia y en la agenda social que requiere tanto de nosotros a nivel legislativo y en un nexo y en una coordinación estrecha con el Ejecutivo. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra aseguró que el gobierno es respetuoso de las decisiones de los parlamentarios que recientemente renunciaron a la bancada de Peruanos por el Cambio. Escuchemos. Como lo hemos dicho desde un inicio de nuestra gestión como presidente y líder del Poder Ejecutivo, somos respetuosos del Poder Legislativo y de la propia dinámica que tiene el Poder Legislativo en su interior a través de las bancadas de los diversos partidos políticos. Y hemos visto que en el transcurso de estos más de 2 años del actual legislativo, se ha dado que en varios partidos y en varias bancadas, algunos retiros, algunas renuncias a las bancadas. En esta oportunidad han sido algunos congresistas del la bancada del Peruanos por el Cambio, el que han presentado y lo han hecho con cartas dando las razones de por qué. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetuosos. Nosotros trabajamos, obviamente, con la bancada del gobierno, la bancada de Peruanos por el Cambio, pero también trabajamos con todas las bancadas que están registradas en el Congreso de la República. En consecuencia, somos respetuosos de las decisiones individuales que toma cada congresista. Y si ellos consideran y lo han anunciado las razones en sus cartas de renuncia, tenemos que ser respetuosos. Igual, nosotros trabajamos con la bancada de Peruanos por el Cambio, como también con las demás bancadas, con la agenda de desarrollo que tenemos por el Perú. Nosotros hemos dicho que llama la atención de que dentro del propio Ministerio Público hay una serie de voces discordantes con el Fiscal de la Nación. Es decir, en su propia institución hay voces que no están de acuerdo con su desempeño. ¿Qué podemos decir incluso sobre la opinión pública en general, que también manifiestan su disconformidad con el fiscal de la Nación? Nosotros también hemos pensado que no es la persona más idónea. Es una opinión que damos, pero sin embargo no tenemos como Ejecutivo ninguna intención de interferir en el Ministerio Público. El Ministerio Público, como tal, tiene sus propios mecanismos para determinar a sus autoridades. Y si alguien puede sí tomar decisiones al respecto en función de varias denuncias que están esperando que sean analizadas por la Comisión y luego por el Pleno, es el Congreso de la República. Así que nosotros esperemos que cuando sea el caso, tomen la decisión más conveniente. Y efectivamente, causa extrañeza que haya tanto cambio todos los días, todas las semanas, al interior del Ministerio Público. Y bueno, simplemente, al igual que usted mismo lo ha manifestado, periodista, nos causa extrañeza, pero solamente podemos hacer ese comentario. Como no queremos perder ni un día de tiempo, es que estamos trabajando con las nuevas autoridades. Como dicen los propios alcaldes, ¿cuándo se ha visto eso? Que 2 meses antes de asumir ya estamos trabajando en este tipo de foros, en este tipo de análisis, ya comenzamos a ver. Es decir, no vamos a perder un día y con las nuevas autoridades, los nuevos alcaldes, el nuevo gobernador regional que se elige el 9 de diciembre, el día del referéndum al cual convocamos a todos los piuranos, tienen que marcar como crean más conveniente. Lo importante es que vayan al referéndum. Yo ya he dicho cómo va a marcar yo, pero sin embargo usted me puede decir cómo va a marcar usted. Al final, en el día de las votaciones yo soy un ciudadano más. El día de las votaciones no hay presidente, no hay nada. Mi voto vale exactamente igual que el de todos los peruanos, exactamente igual. Siendo el primer ciudadano del país, ¿nos podría mostrar cuál sería su voto? No. Francisco, sí, no. No, lo que pasa, yo estoy permitido hacer propaganda a favor del referendo.
que haya referéndum, que participe masivamente la población en el referéndum, porque le estamos dando a la población el poder de cambiar normas a través de su voto. O sea, van a cambiar normas, o sea, un paso más de la democracia. Antes, democracia significaba en el país, yo voto por la autoridad y tú ves qué haces por mí. Ahora no, yo voto por la autoridad, pero además también con mi voto digo qué quiero que hagan respecto a la no reelección de congresistas, al financiamiento de los partidos políticos, respecto al Consejo Nacional de la Magistratura y respecto a la bicameralidad. Sobre eso tienen el poder los ciudadanos de definir. Entonces yo ya sé cómo voy a votar. Ustedes analicen, piensen, pero lo importante es que lo hagan, porque del poder de su voto dependen cambios de la Constitución que rigen a todos los peruanos. Bueno, y el canciller español Josep Borrell afirmó que no será extenso el tiempo que se tomará la justicia de su país para pronunciarse sobre el pedido de asilo del suspendido juez supremo César Inostroza. Tan pronto se produjo la fuga, el presidente de la República entró en contacto con nuestro presidente del gobierno. Pedro Sánchez incluso. ¿No? Sí, sí, una conversación directa entre los dos presidentes y la policía española, la justicia española actuó rápidamente. Esa persona se encuentra hoy bajo detención provisional, pero él había depositado una demanda de asilo, una demanda de protección. Y eso está en manos de los jueces y naturalmente son ellos los que tienen que decidir. Hasta que los jueces decidan, en base al principio de separación de poderes, el gobierno no puede hacer nada. Primero, en la medida en que nuestro Estado de Derecho fija una estricta separación de poderes, los jueces tienen que decidir sobre la demanda que él había interpuesto antes y después el poder gubernativo, en función de la decisión judicial, atenderá la petición peruana. Bueno, y el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunirá este martes con los operadores del Metropolitano, así lo anunció luego de recibir sus credenciales en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una flota de más de 500 buses entre los articulados y alimentadores. Cuando uno tiene un paquete tan grande de buses, puede negociar y puede negociar de una mejor forma el precio. Y eso es oferta y demanda y eso es mercado, cosa que no se ha hecho. El próximo martes deberíamos estarnos juntando en lo que es la sala del Acuerdo Nacional de la PCM para poder comenzar a dialogar. ¿Con qué finalidad? El diálogo que estamos nosotros buscando es para tener un contrato equilibrado, que no corra riesgo, pero sobre todo que tenga al ciudadano como eje central para que se le pueda dar un servicio adecuado y a un precio justo. Yo quisiera juntarme con el alcalde todavía en ejercicio. Todo lo que yo he dicho se basa en documentos, pero documentos de terceros, MEF, COFIDE, operadores, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver esto y hay que verificarlo con la propia municipalidad, porque creo que eso es lo que corresponde en una transferencia responsable. Estamos nosotros haciendo varias evaluaciones, vamos a presentar un proyecto para llevarlo al Congreso en su momento, y la idea es que esto no sea prisión por deudas, porque ese concepto no existe, sino una creatividad que estamos buscando que se pueda poner al servicio justamente del orden de la ciudad. Porque hoy en día, ¿cuál es el problema que tenemos? Cuando hay papeletas, se acumula una papeleta, otra papeleta, otra papeleta, y al final no pasa nada. Las combis con papeletas y con infractores al volante siguen circulando por la ciudad, y eso es algo que tenemos que cortar. Muy bien, y 350 migrantes centroamericanos han llegado a la frontera de México con Estados Unidos. Veamos. Unos 350 centroamericanos llegaron el martes a la ciudad de Tijuana en la frontera de México con Estados Unidos, donde varias personas escalaron la valla que divide a ambos países. Estos migrantes forman parte de la primera caravana que salió de Honduras hace un mes. Yo te digo, el 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz,
que Donald Trump se dé cuenta la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado. Del lado estadounidense, oficiales colocaron barricadas y alambres de púas en las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa que conducen a California. El presidente Donald Trump, que calificó la caravana de invasión, dispuso el envío de hasta 9.000 soldados a la frontera sur. En tanto, el grueso de esta movilización se encontraba aún en el occidente de México. Los más de 5.000 migrantes que partieron el 13 de octubre de Honduras llegaron el martes a Nayarit, un estado sobre la costa del Pacífico mexicano. La verdad que pues muy alegre porque ya estamos a un paso más adelante de que nuestra familia tenga un, ¿cómo se le puede decir? Un nuevo futuro por parte de nosotros, ¿verdad? Más que todo. En su trayecto por México, la caravana llegó a sumar 7.000 integrantes según la ONU, pero muchos han claudicado en el camino. A esta gran caravana le siguen a la distancia otras dos, con unos 2.000 migrantes cada una. Bueno, y por otro lado, decenas de migrantes venezolanos castigados por la crisis en su país comenzaron a instalarse en un campamento preparado por la alcaldía de Bogotá, aunque su reubicación generó protestas entre vecinos. Decenas de migrantes venezolanos comenzaron a instalarse el martes en un campamento preparado por la alcaldía de Bogotá. Entre protestas de vecinos, un primer grupo de 80 migrantes se acogió voluntariamente al plan de las autoridades de la capital colombiana, tras vivir durante meses prácticamente a la intemperie en un asentamiento cercano a la principal terminal de autobuses de Bogotá. Sin embargo, a su llegada al campamento, muchos expresaron decepción. Se nos dio una información y cuando llegamos conseguimos otra cosa diferente. Allá se nos dijo que íbamos a tener luz, agua y gas. Aquí veo que no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada. Y allá están en mejores condiciones, no vamos a dejar de ingresar alimentos. Tenemos que salir a ganarnos los alimentos y tenemos que buscar para dónde irnos antes del 15 de enero. El campamento tiene capacidad para unas 500 personas y fue levantado sobre un terreno de fútbol en el oeste de Bogotá. Las familias podrán permanecer hasta un máximo de 3 meses según el compromiso que acordaron con las autoridades. Terminado el plazo, no es claro qué suerte podrían correr en caso de que no consigan reiniciar sus vidas, en medio de la mayor ola migratoria jamás registrada en Colombia, a donde han llegado alrededor de 1 millón de personas desde Venezuela en los últimos años. Y en más información internacional, la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuyo juicio comenzó el martes en Nueva York, aseguró que el capo es un chivo expiatorio del gobierno de México al que acusó de recibir cientos de millones de dólares en sobornos del narcotráfico. Arrancó el juicio contra El Chapo Guzmán con declaraciones explosivas. La defensa de Joaquín Guzmán Loera denunció el martes en Nueva York que el capo es un chivo expiatorio del gobierno de México. El abogado Jeffrey Lichtman aseguró que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es el coacusado del Chapo, Ismael El Mayo Zambada, que sigue prófugo. Lichtman dijo incluso que Zambada ha pagado al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor, Felipe Calderón, cientos de millones de dólares en sobornos. El vocero de la presidencia mexicana, Eduardo Sánchez, defendió al gobierno de Peña Nieto y dijo que las afirmaciones de Lichtman son completamente falsas y difamatorias. Por su parte, el expresidente Calderón, quien lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, calificó las acusaciones de falsas y temerarias, negando haber recibido soborno alguno. En tanto, la fiscalía presentó al Chapo Guzmán como un astuto narcotraficante que lideraba el cártel de Sinaloa, que traficaba cantidades masivas de cocaína en todo el mundo y que facturó unos 14.000 millones de dólares. Los argumentos de apertura comenzaron con horas de retraso luego de la retirada de dos jurados que debieron ser reemplazados. Para preservar su seguridad, los jurados serán escoltados por alguaciles armados cada día a la corte y sus nombres son mantenidos en el anonimato. Eso ha sido todo en la edición de la tarde de Noticias en Digital. Recuerda estar muy atento a los avances informativos y a las 8 en punto la edición central de Noticias en Digital con la ampliación de más información. Hoy en mi casa pensaba...
Y primero se me antojó un lomo saltado, luego un pescado frito y hasta unas lentejas con huevito. Lo bueno es que todo lo puedo hacer con aceite cocinero. Saltear, freír, dorar, calentar, elige cocinero y todo te quedará más rico. Cocinero, tu aliado seguro en todas tus comidas. ¿Qué puedo hacer hoy con mi cocinero? Se puede freír, se puede dorar, se puede hacer todo con cocinero. Se puede sellar, se puede saltear, puedes calentar y hasta empanizar. Todo queda más rico con tu cocinero. No se va a quemar, te vas a lucir y les va a encantar. Elige cocinero y todo te quedará más rico. Cocinero, tu aliado seguro en todas tus comidas. South del Perú presenta Día María al Día. Bienvenidos. Los pobladores del Valle de Tambo podrán vigilar que no se produzcan daños ambientales en la zona de influencia del proyecto Tía María. Sauder Perú programará visitas periódicas de representantes de la población para que conozcan el proceso y constaten en el mismo lugar de la operación minera que no se generará daño ambiental. Este monitoreo participativo es un compromiso del EIA, el Estudio de Impacto Ambiental, y es fomentado por entidades del Estado. Tía María, minería responsable y transparente con monitoreo participativo de los pobladores, las autoridades y la propia empresa. Ya volvemos. Noticias en digital. Llegó gracias a Aceite Cocinero.